En julio de 1969, tres hombres y una cámara de televisión fueron lanzados al espacio. Y millones de personas a lo ancho del mundo contemplaron cómo aterrizó el hombre en la Luna por primera vez en la historia. En agosto de 1969, poco menos de un mes después de aquel histórico paseo lunar, los Estados Unidos lanzaron otro cohete al espacio. Sin embargo, aquella vez no hubo cámaras de televisión ni multitudes animando. El lanzamiento se mantuvo en secreto ante el pueblo americano, ante el mundo. El destino de la nave, un planeta en el sistema estelar Draconis. Un planeta que los científicos afirmaban era capaz de sustentar vida humana. Un planeta llamado Draculón. Aquella nave y su tripulación jamás regresaron a la Tierra. O eso es lo que cree la NASA. Pero la NASA se equivoca. La nave reposa destrozada y oxidada en algún lugar de los densos bosques del noroeste de los Estados Unidos. Aterrizó hace 50 años y trajo a la Tierra su primer visitante de un planeta alienígena, la muchacha llamada Vampirella.